Hola amigos de América Latina. Hoy es un día muy especial porque me encuentro en la planta de Camiones International en Escobedo, Nuevo León, México. Les contaré sobre los procesos que se llevan a cabo dentro de esta magnífica planta y les iré mostrando paso a paso cada detalle dentro de esta. Acompáñenme. La fábrica está situada en una superficie total de 110 hectáreas, 11 de las cuales representan la superficie techada. Actualmente, la planta da empleo a más de 3.700 personas y tiene una capacidad de producción de 62.500 camiones al año. Aquí se ensamblan camiones marca internacional de rango mediano y pesado y chasis para autobuses para los múltiples usos en el transporte. Esta planta se comenzó a construir en enero de 1997 con una inversión inicial de 200 millones de dólares. Actualmente la inversión rebasa los 1.000 millones de dólares. Ahora les contaré más a fondo sobre el proceso de instalación total de los camiones. La producción inicia en la planta de estampados y continúa con el ensamble de cabinas, en donde se tienen hasta el momento 12 robots en la línea para cabinas metálicas con dormitorio y 14 robots en la nueva línea de ensamble de las cabinas sin dormitorio. La producción máxima por turno es de hasta 184 cabinas. La cabina ya ensamblada es preparada para recibir la pintura mediante procesos químicos que previenen la corrosión y aumentan la durabilidad de la pintura. Cabe destacar que se llegan a pintar hasta 200 cabinas por día. Terminado este proceso, las cabinas son trasladadas al área de almacenaje, la cual está totalmente automatizada y se encarga de entregar las cabinas y componentes a las dos líneas de producción. En el área de vestidura de motor, se ensambla el motor y se instalan los diferentes componentes que van unidos a este, como la transmisión, embrague, arneses, alternador, radiador, postenfriador, etc. El proceso continúa en el extremo opuesto de la planta, en donde se arma la columna vertebral del camión, el chasis. Aquí la línea es continua, nunca se detiene. La planta de International en Escobedo está a la vanguardia y hoy en día celebra sus 20 años de inauguración. Es considerada como una de las plantas de manufactura de camiones más modernas de América Latina, la cual opera bajo principios de manufactura esbelta con elevados estándares de seguridad, calidad y competitividad. Espero les haya gustado este breve tour en esta increíble planta. Los invito a que no se pierdan mi próximo video, donde les contaré en detalle el proceso de la cabina aquí en la planta. No olviden seguirme en mis redes sociales. ¡Buena rodada, compañeros!